cómo se forma el cuerpo. Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo y ahora tenemos como invitada a nuestro programa a Lucy Aspra, que ya la extrañaba yo, para tratar distintos temas espirituales. Bienvenida, Lucy. Me da mucho gusto. Gracias, querida. Que estés aquí conmigo. Muchísimas gracias. Estaba esperando mucho tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Y qué bueno que nos junten los ángeles, ¿verdad? Para poder hablar de este tema tan importante ahora, en los momentos que estamos viviendo. Ay, momentos sí. De cambio, pero no nada más a nivel política aquí en México, sino que a nivel mundial. Sí. Sí, entonces sí hemos tenido unos cambios tremendos. Ahorita hay que orar mucho por nuestro planeta y nuestro país, porque, ajá, pues ya ves, con esto de las elecciones, que sea el mejor gobernante para nuestro país. Así que es. Quede, ¿no? Sí, que hay que orar mucho para que la verdad es que tengamos, como tú dices, lo mejor para México, porque es tan necesario. Y como decía, pero en el mundo entero, ahorita estamos viviendo momentos de cambio que están anunciados desde hace millones de años. En toda la sabiduría milenaria se habla de ese cambio que se está dando y que tiene que ver con el despertar de la conciencia de la humanidad para que nos demos cuenta que somos seres espirituales que estamos evolucionando aquí en el mundo material, que no es un lugar eterno, sino que es un lugar que sufre cambios igual que nuestro cuerpo físico, porque el planeta es un cuerpo físico también, y es muy importante que estemos conscientes de estos cambios que se avecinan y que tenemos que estar preparados, y que la forma de hacerlo es buscando la asistencia espiritual, la asistencia divina. Sí, que tenemos, sí, a nuestros guías y asesores, que son los arcángeles, ángeles, ajá, maestros ascendidos, y que pues incluso nuestros hermanos mayores de otro planeta están preocupados por este cambio que se está dando en nuestro país. Sí, la verdad, sí, o sea, la verdad es que tenemos que tomarnos de la mano de los ángeles, que son los seres espirituales que nos están guiando y que son seres reales, no son seres de ficción, no son seres que tienen un cuerpo de carne y hueso, se pueden manifestar con una forma corpórea, pero realmente es para darnos gusto, para que nosotros comprendamos que son seres que son nuestros hermanos mayores, porque salieron del seno de Dios miles de millones de trillones de billones, por decir un tiempo, porque sabemos que el tiempo y el espacio no existen, antes que nosotros. Entonces tienen la capacidad de podernos guiar con amor, sin condenarnos, sin molestarse, porque caemos continuamente. Hoy decimos vamos a hacer esto y mañana cambiamos de parecer y hacemos otra cosa. Ellos nos entienden, nos comprenden porque ya han transitado por el camino en que estamos nosotros ahora caminando. Sí, sí, ese es la verdad. Todos estamos así medio pasando por una época de crisis en forma personal, todos luchando nuestras batallas personales, ajá, saliendo de todo esto, y necesitamos acercarnos al mundo angelical para que nos guíen y salgamos pues lo mejor librados de estas batallas. Hay una luz que desde el gran sol central del universo se emite cada 26.500 años aproximadamente, entre 25.000 y 26.000 años, y pues esta luz está cambiando, es tal su fuerza que le está llegando a toda nuestra galaxia. Uh-huh. Y pues nuestro planeta, que está sobrepoblado, tenemos muchos seres humanos, pues todos estamos vibrando junto con este cambio planetario, y que sucede cíclicamente, pero bueno, es para nuestra evolución. La Tierra está sufriendo, como dicen, dolores de parto. Así es. Porque todo esto, de todos modos, se iba a dar y se ha acelerado, porque es cíclico, se ha acelerado debido, por ejemplo, a la contaminación y todo lo que se ha hecho mal en el planeta, ¿no? Así es, y como tú bien dices, estamos entrando a un cambio de era, como dicen, que mucha gente pues todavía piensa que hemos entrado a la era de Acuario, pero todavía nos falta mucho, porque saliendo de la era de Piscis, está escrito en muchísimos libros milenarios de esta confusión y esta situación que estamos viviendo. Al entrar a la era de Acuario, vamos a entrar a una era de paz, de amor, de hermandad, y eso no lo estamos percibiendo ahorita. Sí, no. Tenemos que entrar a esa etapa, y está escrito hace muchísimo tiempo de que
pasaremos por esa situación que tú estás explicando, y sí tiene que ver muchísimo con todo lo que está pronosticado, y es una era que se dice que es una transición a la época dorada, en que estaremos nosotros conscientes de la realidad de estos seres divinos que son nuestros hermanos mayores que nos están guiando y que están ahí para ayudarnos en todos los momentos de nuestra vida. Porque sí, el planeta está pasando por una situación de conflicto a nivel general, no nada más es a nivel México, es en todo el mundo. Sí. Sí. Entonces, sí. Bueno, Lucy, les quiero decir que es una investigadora, ella es muy estudiosa de todo esto, da constantemente pláticas, que son conferencias, en la Casa de Los Ángeles, allí en Campeche, en Chilpancingo, en donde sí. Si quieren ustedes una orientación mejor de estos temas, pues Lucy da estas pláticas, estas conferencias, para que toda la gente sepa qué está pasando, cómo podemos salir de todas estas crisis lo mejor librados. Y me encanta que Lucy sea una súper investigadora de los temas, porque como en todas las religiones, se habla de todos estos cambios de esta era, ¿no? Sí, en todas las escrituras milenarias se habla de esos cambios. Y sí, es muy importante que nos demos cuenta de que no estamos solos, que tenemos el apoyo divino, y cuanto más nos acerquemos al mundo espiritual, más asistencia recibiremos a nivel personal, a nivel global, a nivel país. Cuanto más personas pidiendo por el bien de la humanidad, por el bien de los mexicanos, más podríamos esperar una situación placentera para nuestro país, que es lo que todos queremos. Y si lo hacemos a nivel mundial, pues tendremos paz y felicidad y veremos cambios positivos en toda la humanidad. Sí. Sí, lo que yo creo que nos va a ayudar mucho es lo que tú estás diciendo, la oración, la meditación, para acercarnos más pues a esta Suprema Corte Celestial, ¿no? Sí. que nos asiste con tanto amor. Sí. Y fíjate que ahorita que mencionas lo de la oración es tan importante, yo he comentado en las pláticas últimamente, porque siempre se ha sabido y se han hecho investigaciones por los alemanes, rusos, sobre el poder de la oración, o sea, el pensamiento positivo dirigido hacia otra persona o hacia el logro de una situación particular. Pero se han hecho experimentos últimamente que recibí yo una información que me mandaron por correo de unos experimentos que hicieron, creo que eran unos polacos, por medio de electrodos de una persona ubicada en un lugar, por decir, México. No recuerdo exactamente todos los datos porque nada más los leí así, pero sí lo he platicado. Una persona en México y otra persona, las antípodas de México, Australia. Por decir, esto es un ejemplo, una persona en Australia y otra persona aquí, les ponen unos electrodos. Entonces, la persona que está en México, por decir, no sabe en qué momento va a empezar a orar por la persona que está en Australia, ni conoce siquiera a la persona de Australia. Y están podríamos decir, personas que lo están monitoreando aquí, y lo tienen distraído viendo distintos programas y distintas cosas, y le dicen en un momento determinado en qué es lo que va a hacer. Y el que está en Australia tampoco sabe que van a empezar a orar por él. Lo tienen distraído también con electrodos, pero midiendo sus frecuencias con gráficas. Y en un momento X, después de distracciones con el que está en México, le dicen que empiece a orar por el que está en Australia. Le ponen la fotografía y le dicen, empieza a orar, piensa en esta persona y empieza a orar por ella. Entonces, sin fe, sin devoción, sin entrega, sin nada, empieza a orar, emitiendo pensamientos positivos para la persona que está en Australia. Y se han sorprendido los científicos que han hecho estas investigaciones, porque inmediatamente cambian las gráficas, tanto del que está orando acá, como el que está recibiendo la oración en Australia. Entonces se cambia a una vibración tan elevada que se ha sorprendido mucho. Entonces se está comprobando científicamente el poder de lo que es el pensamiento positivo dirigido hacia algo. Y en un caso particular, orar por otro ser humano y orar por la humanidad, orar por nuestros seres queridos. Es muy importante la oración. Claro que mucha gente a veces cree que la oración es muy aburrida porque piensan en los rezos. La oración es una oración sencilla, como desear el bien para los demás, decir, Padre mío, por favor, apoya a la humanidad. Padre mío, por favor, bendice a todos los mexicanos. Padre mío, por favor, bendice a todos los seres que necesitan estar cerca de ti.
bendice a todos los que están cerca de ti. Esa es una oración. Siempre pongo como ejemplo lo que nos enseñaron en la escuela. Escribe una oración sobre esta taza, ¿verdad? Entonces una oración de la taza, pues es una taza blanca, tiene un logo, tiene agua, tiene una manija para tomarla. Esa es una oración. Entonces una oración es, Padre mío, ayúdame. Angelito de mi guarda, acompáñame. Esa es una oración. Podemos inventar nosotros las oraciones, siempre que sean positivas y amorosas y que impliquen el bien, vamos a recibir esa bendición y nuestras células se van a animar y se va a notar todo ese beneficio en nuestro cuerpo y en el cuerpo de todos los seres por los que estamos orando y en nuestro espacio. Sí. Fíjate que una cosa, yo le doy muchas gracias a Dios de estar en México, porque la gente es muy espiritual. Sí. Muy espiritual y muy amorosa. Entonces, realmente nos hemos estado preocupando mucho por los terremotos, los temblores. Y no sé si te fijaste, bueno, yo creo que todos estamos pidiendo por nuestro país y por nuestro planeta. Hubo una serie de temblores este fin de semana. Que se, maravillosamente, se diversificaron. Ah, ok. Porque, pues un temblor fuerte se convierte en terremoto, ¿no? Sí. Porque se tienen que mover las placas tectónicas. Tectónicas, sí. La Tierra es un ser vivo, y maravillosamente este fin de semana fueron como 4 o 5 temblores, pero sí, chicos. Entonces eso fue maravilloso porque fueron de 5, 5, 5, 5. Y fue sensacional porque si hubiera sido uno sumando todos, entonces hubiera sido una tragedia, ¿no? Ya no existiríamos. No existiríamos. Y se dividieron. O sea, no los de 5 casi no los sentimos. 5, 5.2, 5.3, así. Dije, ay, gracias Dios, porque pues no lo sentimos. Sí, sí se movió, era necesario el movimiento. Sí, y es que sí, es como tú dices. Sí, el planeta es como un ser vivo cuando se contamina. Y la verdad es que existen tantas situaciones en el mundo que hace que se contamine el planeta, que cuando se contamina tiene que sacar todo eso de alguna manera. O sea, es como el cuerpo del ser humano. Si se contamina, pues le da gripa, fiebre, tose. Tiene que expulsar esas energías negativas, sí, de alguna manera a través de vómito. Entonces el planeta igual, o sea, empieza a recibir todas esas vibraciones negativas por toda lo que procede de la humanidad. Uh-huh. O sea, por los pensamientos, sentimientos, palabras y actos negativos, todo eso se va acumulando como una energía densa. Entonces llega un momento en que el planeta necesita arrojarlo para afuera y lo hace a través de lo que son esas expulsiones volcánicas, a través de temblores, lo tiene como el calentamiento que se da. Todo es igual que un cuerpo, como tú dices, es muy importante. Pero sí, la oración es muy poderosa. Sí, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando se hablaba del Popocatépetl, que a cada rato tenía como exhalaciones, así. Entonces la gente decía, es que va a haber una erupción volcánica, vamos a ponernos en oración. Entonces muchísimos grupos de oración atribuyen el hecho de que se aplacaba el popo por medio de la oración, y es lógico, es normal, porque sí es cierto. O sea, la vibración elevada hace que se cure ya sea el cuerpo físico como el cuerpo de nuestro planeta. Y pues en nuestro planeta la verdad es que está muy débil, lo estamos drenando continuamente. O sea, el petróleo es la sangre del planeta, sí, y estamos sacándolo continuamente. Fíjate que es tremendo. Todos los minerales, es la energía del planeta. Energía. Ajá. Pues es la sangre, el petróleo. ¿Ah, sí? Es la sangre del planeta. Es como tú, si tú exprimes una naranja, ¿cómo queda la naranja? Ajá. No, el mismo cuerpo físico. Si le sacan toda la sangre, imagínate cómo quedara. Entonces, igual es bien importante que nos demos cuenta que ya estamos viviendo momentos en que sí tenemos que estar conscientes de que existen esos cambios, pero que sí hay solución. Nada más es que se despierte la conciencia, tanto a nivel personal como Nivel planetario, ¿no? Y nacional, sí. Planetario. Es muy importante porque sí, la verdad es que ya sabemos que existen muchas otras cosas que pueden suplir lo que estamos drenando. Sí. Sí, porque por ejemplo también hace poco en Hawái con el volcán Kilauea. Uh-huh. Y realmente pudieron haber sido daños fuertísimos y gracias a Dios no fueron tantos los daños, ¿no?
sobre sí. todo hacia la gente. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Hay una pregunta que le voy a hacer a Lucy. Hace mucho tiempo que le quiero hacer esta pregunta. De que, bueno, si Dios nos ama, ¿cómo están tantos seres infernales aquí? Yo leí en una ocasión que se había abierto un portal, unos seres humanos negativos abrieron un portal y llegaron muchos seres de oscuridad, entes negativos al planeta. Sí. La verdad es que es muy importante la pregunta que me estás haciendo, porque la
el mal no existe realmente. Por eso muchas filosofías dicen es que no existe el mal, solo el bien. ¿Por qué? Porque el mal no es eterno, solo el bien es eterno. Sí. Entonces se dice que en el pasado remoto hubo unas razas que por estar continuamente metidas en lo que es el mal, o sea, aprendieron a manejar la magia negra, la brujería, todo ese tipo de cosas, pero a niveles muy altos. Y poco a poco se fueron separando, podríamos decir, de Dios. Pero no porque Dios los haya castigado, sino que pues es una cosa que voy explicando en los libros, sino que estamos unidos a Dios a través... que somos septenarios, tenemos siete cuerpos, que es el de arriba para abajo, lo que representa el Espíritu, que es Trino, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ajá, de nuestra filosofía, pero que es uno solo. Luego viene el cuerpo mental, luego viene el cuerpo astral o de los sentimientos, y luego viene el cuerpo etérico y luego viene el cuerpo físico, que es el cuerpo que nos estamos viendo nosotros, que podemos ver. No podemos ver los otros cuerpos a menos que estemos nosotros en ese plano. O sea, cuando una persona fallece, entra a un plano astral y puede ver a los otros fallecidos que están vibrando en esa frecuencia, porque hay distintos grados dentro del mismo plano astral. Entonces, estamos unidos. En el momento que salimos del seno de Dios como espíritu individualizado, estamos unidos a través de un cordón que se conoce como el cordón de plata, uh-huh, o el hilo de vida. En la Biblia le llaman el hilo de vida. Y estamos unidos al espíritu con esos otros cuerpos. Ese hilo, a través de ese hilo fluye la energía de Dios que nos mantiene con vida. A través de ese hilo nosotros podemos tener la voluntad de pensar, sentir, hablar, o sea, actuar. Totalmente, tenemos el libre albedrío de usar la energía que Dios nos manda purísima, la energía llega pura porque viene de Dios, es de puro amor, pero nosotros tenemos la capacidad de usarlo como se nos dé la regalada gana, ya sea haciendo el bien o haciendo lo que se nos dé la gana. Y se dice que en el pasado, todas esas entidades también estaban unidas a Dios, pero que cuando continuamente está practicando lo que es la perversión y el mal, pues, se fue obstruyendo la unión de lo que es el... Porque el cordón está unido al del cuerpo espiritual, está unido al cuerpo mental, al cuerpo... Es más complicado que eso, pero no tenemos tanto tiempo como para explicarlo. Luego al cuerpo astral o el de los sentimientos, al cuerpo etérico, que es un doble del cuerpo físico. Y luego al cuerpo físico está unido en lo que es la zona del plexo solar, del corazón y de la cabeza. Entonces... se dice que cuando a medida que nosotros nos vamos separando de Dios, por medio como, no hubiera yo pluralizado, pero en el pasado que se separaron, por medio de lo que es la maldad continua, constantemente, se fue obstruyendo la entrada de la energía de Dios hacia lo que es el cuerpo, hacia los cuerpos inferiores. Y entonces se obstruyó y se separó la conciencia de lo que es la eternidad. Entonces la conciencia sigue activa con toda la información de la maldad. Y esa maldad estas entidades pueden permanecer el tiempo que sepan manejar esa magia negra, esas vibraciones negativas. Y la ocupan precisamente para sustraer la energía del ser humano. Por eso es que dice que estamos nosotros rodeados de esas entidades que no tienen... fábrica de energía propia. Nosotros sí tenemos porque Dios nos la está mandando y estamos unidos a esa energía divina. Pero ellos están separados, pero todavía tienen la conciencia individualizada. Pero esa conciencia individualizada es únicamente para hacer el mal. Y para poder mantenerse con vida necesitan la energía de la humanidad. No pueden, no tienen su fábrica pues propia. Entonces por eso están siempre sobre la humanidad para que nosotros le demos la energía por medio de pensamientos, sentimientos, palabras y actos negativos. Por eso están siempre fomentando el que el ser humano tenga pensamientos negativos, que tenga pensamientos de depresión, de angustia, de maldad. Y para que esté expresándose negativamente, para que tenga sentimientos de odio, de rencor, y para que tenga actos negativos. Y necesitan mucho la sangre, por eso están continuamente provocando guerras, conflictos, derramamiento de sangre, pues rituales satánicos, sí, que sabemos que existen, sí, porque ellos necesitan esa plasma. De hecho, se dice que las guerras son... tienen dos funciones. Primero, sacar a los jóvenes del país porque ellos son los que provocan los alborotos. Y en segunda, que haya derramamiento de sangre porque ellos se nutren con la plasma de la sangre. Y hay algunos autores
negativos, que yo la verdad es que leo sus libros y luego los rompo, porque no quiero que estén en la casa. Sí, claro. Sí. Pero sí, como soy curiosa por naturaleza, entonces sí me gusta leer de todo. Hay uno que es muy famoso, un mago negro terrible de los más recientes, que ya falleció, por supuesto, que habla, escribe un libro donde dice cómo hacer un sacrificio humano y habla de cómo sacrificar a un niño. Ay, entonces, todo eso se está manejando muchísimo ahora. Hay tanta cosa ahorita que se está dando. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos al mundo espiritual, nos acerquemos a los ángeles que son los que nos están guiando. Las entidades obscuras no viven porque Dios quiere que estén, sino que por nosotros les estamos dando vida. Mientras nosotros estemos dándoles pensamientos, sentimientos, palabras y obras negativas, ellos tendrán energía. Si nosotros no se las proveemos, ellos tendrán que ir, se va desintegrando su conciencia y desaparecerán. Pero mientras les seguimos dando vida, esa energía va a ser difícil que puedan desaparecer. Hay un libro de un famoso exorcista que creo que falleció recientemente, el padre Amort, era el exorcista del Vaticano. Él escribió, pues uno de los libros que escribió, que habla de cómo en una oportunidad que estaba practicando un exorcismo, es famoso el padre Gabriel Amort. Gabriel se escribe con doble L y E al final, Amort, A-M-O-R-T-H, por las personas que quieran buscarlo. Y escribe un libro donde él dice que en un momento determinado, cuando él estaba haciendo un exorcismo, él le pregunta a la entidad oscura que estaba dentro de esta persona a la que le hacía el exorcismo, que por qué hacía eso, que por qué estaban ellos aquí y por qué, y le dice, ¿y por qué no regresas a ese lugar? El padre le dice, ¿por qué no te regresas a ese lugar oscuro y feo que les construyó Dios para que puedan ustedes vivir ahí y no estén aquí molestando? Entonces dice, la entidad le contestó, Dios no construyó ningún infierno ni ningún lugar oscuro para nosotros. Eso lo hemos construido nosotros y ustedes juntos. O sea que todo lo que existe, el mal, no, Dios no, Dios es amor. Sí, no, y una persona que da amor, un ser que es amor, no puede dar más que amor. O sea, Dios nos está mandando continuamente amor. Entonces, lo que nosotros percibimos como mal es provocado por la misma conciencia del ser humano, que necesitamos despertar a ese momento del amor, de la paz, de la reconciliación, del perdón. Es muy importante, el primer paso es el perdón. Y hablando de eso, ahí en la Casa de los Ángeles, como dentro de un mes va a dar Silvia Ibarra otra vez lo que es la terapia del perdón. O sea, ella da un curso que es sobre el perdón y lo da de forma gratuita cuando quieran. Sí, para invitar quieran. A todo sí. nuestro auditorio. Que es muy importante perdonar primero para podernos liberar nosotros de todo lo demás negativo. Nosotros tenemos pues en cada uno de nosotros la misión de convertirnos en un ser crístico, ¿no? Así es. En un ser de luz, como lo hizo Jesucristo, como lo hizo Buda, que realmente quiere decir el iluminado, ¿no? Así es. Entonces, nos tenemos que quitar todas las bajas pasiones, incluimos ahí todos los sentimientos negativos de odio. Así es. Celos, traición, sí. Envidia, todo esto, codicia, gula, todos estos llamados hasta siete pecados capitales. Los siete pecados capitales, famoso, ¿verdad? Sí. Que hay un ángel para cada uno. ¿Qué dice? Eso es, un ángel para cada uno. A ver, explícamelo. Porque aquí lo tengo en este libro. ¿Cómo se llama el libro? El Manual de Ángeles, volumen 1. A ver, Manual de Ángeles, volumen 1. Manual de Ángeles. Está... Ajá. Lucía Aspra ha escrito muchísimos libros porque les digo, es una gran investigadora, ella es muy inquieta, es muy estudiosa. Y estaba buscando ver nos está hablando de esta obra. Sí. Del Manual de los Ángeles. También tenemos Los Ángeles del Destino Humano, que también escribió ella. ¿Cómo cuántos libros has escrito, Lucía? Bueno, realmente 10 y tengo ya. ¿Cuántos? 14 libros, agendas. O sea, como 24 en total, 25 con el que va a salir. 25 sí. libros. Ustedes los pueden adquirir para comprender mejor cómo está todo esto. Sí. En la Casa de los Ángeles, que está ahí en Chilpancingo y Campeche. Ahí es esquina. Sí. Bueno, ahorita no lo encuentro, pero está aquí. O sea, como cada ángel tiene como para ir...
si te, para ir, podríamos decir, disminuyendo cada uno de los que nosotros consideramos como los siete pecados capitales. Sí. Entonces, uh-huh. Pues nos ayuda cada ángel sí. a todo esto. Pero no, digo, aquí es como información, pero realmente no es tan necesario conocer eso. Vamos a ponerlo acá. Con el solo hecho de que le hablemos a nuestro ángel guardián y le digamos, ángel mío, por favor, apóyame en esta situación. Por favor, ayúdame a que tenga yo pensamientos más positivos. Puede ser una persona que, porque en esta época hay mucha gente con depresión, con angustia, con miedo, sí. con terror. Sí, sí, sí. Entonces, Y si no están vibrando en el amor, hasta están sí. enloqueciendo. Sí, y entonces la verdad es que los ángeles nos ayudan en todos los momentos de nuestra vida. Y nuestro ángel guardián realmente está apoyándonos en esos momentos. Nada más es cuestión de que le hablemos con nuestras propias palabras. Decirle, ángel mío, por favor, guíame, por favor, condúceme para que yo pueda tener... pensamientos nobles para que pueda yo quitarme esas situaciones adversas al amor que traigo en ese momento. Y siempre hablar en positivo, nunca decir quítame una enfermedad, sino que dame salud. Por decir un ejemplo, sí. ¿no? Siempre se debe hablar en positivo, no hablar en negativo. No mencionar lo que no queremos, sino que mencionar lo que sí queremos. Para sí. la salud es el arcángel Rafael. Uh-huh. Pero para esto ahora de lo de las drogas, el alcohol y demás, ¿a quién le pedimos? ¿A Zadkiel, que es el de la transformación? O la verdad es que hay que recordar que en San Miguel Arcángel están sintetizados todas las virtudes de los otros arcángeles. Ah, entonces, okay. Si una persona dice, ay, es que no sé qué ángel, a qué arcángel pedirle, podemos pedirle a San Miguel Arcángel. Ah, de hecho, nosotros manejamos mucho la frase esa de que San Miguel Arcángel es nuestro abogado y protector, Dios me bendice y los ángeles me protegen. Entonces, mucha gente, es una oración. Entonces, yo la digo todos los días al despertar. Gracias, Dios mío, por este nuevo día en el momento de despertar. Y luego digo, San Miguel Arcángel es mi abogado y protector. Dios me bendice y los ángeles me protegen. Y luego tengo otra oración que... Ay, de hecho, creo que por aquí venía esa oración, fíjate, que la sugerimos para... Ese libro se llama El Manual de los Ángeles. Está, fíjate qué casualidad, aquí está la oración de cada mañana. Aquí. Okay. Sí, para dar gracias a... diariamente. Entonces sí. está, gracias Padre mío, porque hoy puedo iniciar el día con esta oración. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce. El poder de Dios me sostiene. La sabiduría de Dios me guía. La mirada de Dios que me vigila. El oído de Dios que me escucha. La palabra de Dios que habla por mí. Mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de ángeles de Dios para salvarme, Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo a sí. mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada persona que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Gracias, Dios mío, así sea. Oye, sí. no, qué maravilloso. Es una coraza, le dicen la coraza de, parte es de la coraza de San Patricio, pero hay muchas otras, están conjuntadas otras oraciones. San Miguel sí. Arcángel es mi abogado y protector, Dios Ajá. me bendice y los ángeles me protegen. Sí. No, pues esto es fabuloso. Sí, que es muy importante. De veras, la oración produce milagros y puede ser esta oración o palabras nuestras propias. Verá, pedirle a Dios nuestro Padre que por favor cada día al despertar, primero dar gracias. Gracias, Padre. La palabra gracias tiene una vibración elevadísima. Está comprobado, de hecho, en este libro hablo yo de las pruebas que hizo el doctor Masaru Emoto, donde demostrando el poder de las palabras, aquí al final, están... alguna de las láminas que él publicó y encontró que la palabra gracias es la que tiene la vibración mayor en todos los idiomas. Es impresionante. Y la palabra amor, sí. Sí, la gratitud y el amor es lo que nos salva. Esta es una de las imágenes, porque hay otras ahí. Hay muchísimas imágenes que él pudo captar, porque la aportación del doctor Masaru Emoto fue poder demostrar con fotografía lo que se conocía desde hace milenios,
¿verdad? De que nosotros influimos sobre lo que es la molécula del agua y nosotros estamos compuestos de más de un 70% de agua. Entonces, si nosotros estamos expresándonos con pensamientos, sentimientos y palabras, estamos nosotros afectando negativo o positivamente a nuestra célula. Entonces, hablarle a nuestro cuerpo con amor, siempre. Con amor y gratitud. Y dar gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias. Vamos a poder hacer el close-up. Estamos hablando de la energía que nosotros mismos podemos infundir en el agua con pensamientos de amor y gratitud, se hacen figuras de cristales hermosos y
esto nos ayuda muchísimo en nuestra salud. Entonces, cuando vayan a tomar agua, primero concéntrense en el amor, en la gratitud, para que su agua misma los vaya sanando, ¿no? Este es el libro de Lucy. A ver, tómale el close-up. Los ángeles del destino de la humanidad. Y el otro, que está buenérrimo también, se llama Manual. Manual de ángeles. Este es el otro libro que tenemos aquí. Sí, dice a los ángeles y sé completamente feliz. Dice a los ángeles y sé completamente feliz. Si los quieren adquirir, porque pues ellos nos están guiando constantemente, si los quieren adquirir, vayan a la Casa de los Ángeles, que está en Chilpancingo y Campeche. Y aquí Lucy deja para el auditorio estos dos libros, que pueden venir aquí al estudio a recogerlos. Sobre estas, es una de las obras que hemos mencionado, que son la de los ángeles del destino humano. Entonces, aquí es el estudio Santander 53, cerca de Insurgentes y Fieles Cuevas, enfrente Santander 59, perdón, Santander 59. Muchas gracias a producción por estas close-up que nos acaban de tomar. Lucy, pues tenemos tanto que platicar que a mí se me hace muy pequeña esta, sí, ¿verdad? Este mucho, programa. Es que no se acaba el tema de Los Ángeles. Sí, no, ¿verdad? Se acaba. Me y parece todo lo que estamos viviendo ahorita, eso que tú mencionaste viviendo. Del cambio. Sí. Y bueno, algo muy importante que la gente... Es muy importante que lo sepa, que cuando los seres se llenan de negatividad, ellos se alejan de Dios, de Padre y Madre divinos, Padre y Madre celestiales. Uh-huh. Ellos se alejan de Dios, dejan de tener esta asistencia divina, porque como que se van bloqueando los chakras. Y ya no pasa la energía divina a través de ellos, ¿no? Sí, y está una persona que está metida continuamente en lo que es pues algo diferente al amor noble, está emanando vibraciones, energía que rodean y conforman su aura, que es un aura donde no pueden entrar los seres de amor. O sea, se rechazan a los seres de amor. Entonces, para que nosotros podamos tener la asistencia celestial, es muy importante abrir esa puerta por medio del pensamiento, sentimiento, palabra y acciones positivas. Y también con palabras sencillas como, ángel mío, por favor, ayúdame. Al decir eso, estamos dando permiso para que ellos puedan entrar a nuestro espacio, porque emitimos una luz que desbloquea la energía negativa. Si nosotros... porque mucha gente que no cree en los ángeles, no importa que no crean en los ángeles mientras están cerca de Dios. De todas maneras, Dios manda a los ángeles para que les haga todo, cumplan las bendiciones que son las peticiones que las personas requieren. Pero sí es necesario, lo que tú dices, elevar la conciencia para que nosotros podamos estar iluminados y recibir esas bendiciones. Los ángeles no pueden entrar a un espacio contaminado. No hay rituales ni hay nada que pueda hacer que los ángeles actúen, sino es a través de lo que es el amor noble, la bondad, el amor libre de egoísmo. Una ocasión vino una angelóloga y dijo, bueno, es que los ángeles acuden a ayudarnos y demás, y eso de que les pongan la velita, la flor, el agua, hasta se los quedan viendo y dice, bueno, y ¿para qué es esto, no? Bueno, la verdad porque es que todas esas cosas... ¿No hay rituales o sí hay rituales? Sí. A ver, explícame. Bueno, las manzanas, el agua, las velas, todo eso es para armonizar a las personas. Uh-huh. Cuando nosotros estamos en un ambiente donde hay armonía, si ves figuras bonitas, si ves
el agua, porque sabemos que el agua recoge lo negativo, ¿verdad? Y pues yo recuerdo cuando salieron las primeras microondas, en el instructivo decía que dentro del microondas siempre tuviéramos un vaso o una taza de agua para recoger el exceso de energía negativa. Entonces, objetivamente el agua recoge las vibraciones negativas. Entonces, el rodearnos nosotros de todos esos factores es para que estemos armonizados. No lo requieren los ángeles, pero nosotros podemos tenerlo. Cuando yo me refiero a que no ellos no actúan con rituales raros. Es decir, pues mucha gente hace rituales que a la luz de la luna y que quién sabe qué, y que ya sabemos que hay mucho escrito sobre la luna ahorita, que hay que informarse de veras. Ahí yo tengo ya ahorita como 15 libros sobre la luna, y hay que, ojalá la gente pudiera ir encontrando esa información, que hay muchísima información. Pero así, una palabra que nos dice, ¿es bueno o es malo lo de la luna? Porque hay gente que hace rituales con la luna, yo he escuchado eso. Y como que no me late que en la oscuridad pidas así. Además, se habla tanto ahora de que la luna, lo que está sucediendo desde la luna, que nos están mandando un campo holográfico donde estamos viendo exactamente lo que quieren que veamos y no lo que es la realidad. Como en la película Matrix, como en las películas de Matrix 1, 2 y todo. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de todo lo que está pasando, y ojalá pudieran las personas que nos están escuchando ponerse al día con toda la información nueva que está saliendo, escrito por científicos que han estado cerca de la información de primera mano. Uno de los últimos libros que leí fue uno de William Tompkins, que acaba de fallecer, que era un científico que trabajó en la Marina de Estados Unidos, y pone documentos y todo de todo lo que está pasando. Eso es bien importante que nos diga Lucy, ¿es bueno o es malo lo de la luna? ¿Qué crees? Hay mucho. Pues yo sí creo que es un satélite, es una cosa artificial, es como un platillo volador. Es que es un tienen, satélite. Es un platillo, ¿no?, donde tienen máquinas, donde de ahí nos están controlando. Sí, y aparte dicen que ya hay seres humanos viviendo ahí y hay seres de otros planetas. Desde hace muchísimo. Y que nos ha negado todo esto, todo este conocimiento. Sí. Pero pues es mejor, yo creo, pedirle a Dios cuando está el sol, la luz. A irnos cuando está la oscuridad, ¿no? Sí, la verdad, sí. Por eso cuando mucha gente me dice, oye, es que me mandaron unos ángeles de visita y que les abra a las 10 de la noche. Digo, siempre que sea en el día, porque en la noche, mejor en el día, ¿verdad? Que te lleguen. Porque es bueno que nosotros invitemos a los ángeles para que vivan con nosotros continuamente. Pero si alguien dice, te quiero mandar angelitos, pues que sean, pedirle a San Miguel que pase únicamente aquello que vibre en el amor y que sea el guardián de nuestro hogar. Entonces, así, porque hay muchas cosas que están sucediendo que no necesariamente son positivas, aunque tengan la careta de positivo. Entonces sí hay que estar como que muy protegidos, especialmente los tiempos que estamos viviendo. Sí. Y yo creo también que como tú, que es mejor la luz, bueno, ya las culturas como los mayas, los incas, los egipcios, pues adoraban al sol, pero pues no es el sol, es la energía propiamente. Sí, o sea que representa la energía de vida. Representa a Dios, la energía divina. Padre y Madre Divinos, somos así como los celulares, cuando se descargan, pues hay que conectarnos a la energía divina, que es la energía de la luz, del amor, ¿no? Así es. Y los mayas decían, este mundo será salvado por el amor, la compasión, por la gratitud. Así es. Nos vemos para el próximo programa, ojalá Lucy tenga otro tiempecito para estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimo gusto y muchísimas bendiciones. Y que cada persona recuerde que tiene un ángel guardián y que le pida que lo asista continuamente. Muchas gracias. Gracias, Lucy, a ti y muchas bendiciones. Y muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo durante este tiempo. Gracias.